Buenas tardes. Gracias por dejar vivir un poquito este pequeño milagro en San Nicolás. Aquí no lo vamos a llamar como el milagro de la luz de San Juan de Ortega, estamos en el equinoccio primaveral, pero también tenemos un milagro, una apoteosis, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a vivir hoy? Hoy, pues, mañana, pasado. Esto es unos días que el sol, que quiere ya lanzarse a su esplendor en la primavera y en el verano, antes viene a saludar a San Nicolás y le ilumina, y le podemos llamar así la apoteosis de San Nicolás, que queda en todo su esplendor con el sol radiante sobre él, ¿no? Aquí hay que preguntar por la típica pregunta, ¿no? ¿Qué fue antes, el huevo o la gallina? ¿Qué fue antes, la iglesia? ¿Usted cree que la hicieron acorde a este equinoccio, como dicen que fue el capitel, ¿no?, de la visitación de San Juan de Ortega? Claro que sí, eso es evidente, ¿eh? Los constructores en la antigüedad eran muy cuidadosos porque la liturgia y el templo, con su construcción, su orientación, sus detalles, tiene muchos mensajes, y uno de ellos es que la iglesia mira hacia el saliente y el sol, por tanto, en el atardecer, entra por su parte de atrás, por los ventanales, los rosetones, y viene antes de irse a descansar a saludar al santo antes de su ocaso. Pero era muy cuidado eso, sí. Como antes dice usted que era muy cuidado, eran muy listos, también a una hora en punto, o eso, claro, debido a los cambios de hora, no habían, no sé si me explico, ellos también pensaban en una hora exacta. Claro, cuando construyen la iglesia y ponen el retablo, está el sol ya pasando y ven y ajustan, y puede que sí que les parezca oportuno. Claro, tienen que buscar el atardecer en torno, no sé si San Juan de Ortega es la misma hora, parecida, pero aquí pues es a las 5 y 20, allí más tarde. Un poquito sobre las 6. Sobre las 6, pues. Ahí estamos, pues, en esa franja de la tarde, en que en un sitio y otro se da, imagino, muchos más lugares, y aquí en concreto en San Nicolás, a las 5 y 20, como acabáis de comprobar, el sol está ahí diciendo: San Nicolás, buenas tardes, ¿qué tal estás? ¿Por qué San Juan de Ortega tiene tanta fama y otros igual no? No tanto en Burgos. Pues cierto, está en el Camino de Santiago, en un lugar en que hay poquitas cosas que admirar. El Camino de Santiago, cuando se llega a Burgos, hay muchas cosas que ver. San Juan de Ortega, pues está su iglesia, iglesia, por cierto, de San Nicolás. San Juan de Ortega hizo la iglesia de San Nicolás allí en el pueblo. Y entonces imagino que los peregrinos son los que lo divulgan, y también habrán tenido quienes, los sacerdotes, los guías, que nos han encargado de popularizarlo, y me parece muy bien, y ahora llega el turno a San Nicolás. Otra cosa que nos llama la atención, las casualidades, ¿no?, que a veces no son tan casualidades. ¿Por qué también está San Juan de Ortega en el retablo de San Nicolás, hablando de milagros, San Juan, San Nicolás? Sí, por esa razón que te decía, sí, San Juan de Ortega hace un viaje a Tierra Santa y está recogido ahí en el retablo, la escena del barco a la derecha, y en esa travesía hay una gran tormenta y San Juan de Ortega, con los que le acompañan, se ven morir, está en un naufragio a punto de producirse, y él invoca a San Nicolás y le dice: si me sacas de esta, te hago una iglesia, la iglesia que decíamos de allí. Y entonces también, al hacer el retablo, pues tendrán en cuenta que su santo burgalés, muy metido ya en la devoción del pueblo, San Juan de Ortega, ese hecho es de 1111, cuando fue liberado del naufragio, y este retablo se acaba en 1505, ya han pasado unos siglos, está muy afianzada y extendida la devoción a San Juan de Ortega y a San Nicolás junto los dos. Lo más bonito de este milagro, o de esta apoteosis de San Nicolás, que estamos viviendo en el equinoccio, es que dura unos días más que San Juan de Ortega, porque aquí, claro, al ser más grande, se puede ver durante dos o tres días más a partir de esta noche, ¿no? Así es, sí. Hemos empezado el domingo, ya se veía bastante bien, lunes, más todos estos días, y será ya el culmen, pues, en la primavera, el 21, en que llega mañana. A mañana, y más, si quiere algún televidente, pues, acercarse, pues a las 5 y 20 ha sido hoy, pues mañana. ¿El 21? El 21. Igual, ¿no? Mañana digo a las 5 y 21. 5 y 21. Porque esto va, el sol no espera, ¿no? No espera. De hecho, ahora se puede ver más, pero el calendario también es muy caprichoso. Porque hace bastantes siglos, de un plumazo, quitaron 10 días del calendario, y eso también repercute un poco en el milagro, ¿no?
Puede ser, porque si decimos que es un poco antes de la primavera cuando se está dando esta iluminación de San Nicolás, pues tened en cuenta que en 1505, cuando se acabó el retablo, aún no había ocurrido la supresión de esos 10 días, que muy bien dice Gerardo, que ocurrió entre el 5 y el 14 de octubre de 1582. El calendario iba un poco desajustado por el tema de los bisiestos, que no se habían tenido muy en cuenta, y veían que no coincidía el calendario solar con el real, y entonces suprimen. Del 4 de octubre pasa al 15 de octubre. Santa Teresa murió en la tarde del 4 de octubre de ese año, y su fiesta es el 15 de octubre, el día siguiente. Pues don Elías, muchísimas gracias. Vamos a terminar viendo de nuevo este milagro con un poema que ha escrito usted, y le damos desde aquí las gracias, y ojalá mañana pues se llene la iglesia viendo esta apoteosis de San Nicolás. Pues encantado, y gracias a vosotros, la televisión nuestra de 8 de Burgos, para que podáis difundir estas cosas que los antiguos dejaron con ilusión y que nos puedan servir para llevarnos hacia Dios, que es siempre. Y el que no pueda, que venga en otoño. Claro que sí. Gracias. El sol de la primavera ya asoma por la ventana. San Nicolás, que le espera de emoción, toca campana. Sol alegre, que saluda a San Nicolás querido y a sus devotos ayuda aún más fervoroso pido. El sol se queda rezando. San Nicolás bien le escucha, y a sus plantas descansando, que la tarea es muy mucha. Alumbra, sol, le dice el santo. Dios te envía dando vida, calor y luz son tu canto, oscura muerte vencida. Sé muy fiel en tu camino, ilumina el mundo entero, y de vuelta a tu destino, en el otoño te espero. El sol se va emocionado y el encuentro saborea. San Nicolás ha quedado esperando otoño sea, y vuelva a su amigo y diga lo que ha visto y alumbrado, y a Dios pídale bendiga por tanto don regalado.